Echenique, yo quería decir solo dos cosas muy rápidas sobre él. La primera es que creo que es una de esas personas que seguramente todo el mundo puede pensar que tendría fácil quejarse y, sin embargo, es la única persona que... Y es una persona que ríes cuando trabajas y eso en un trabajo como el nuestro no es nada fácil. Y además es una persona que siempre tiene mucha madurez y a mí eso me parece bastante importante, lo cuenta bien en el libro, porque hay una tradición política española bastante deplorable que hemos tratado de erradicar completamente, que es tratar a la gente como si fuera idiota. Y Pablo creo que hace justo lo contrario, creo que siempre trata a los interlocutores con mucho respeto. Esta misma semana tenemos un buen ejemplo, ¿no? Tú puedes decir muchas veces que eres un partido muy feminista, el partido más feminista. La reforma de la ley sexual con el Partido Popular y con Vox para volver al Código Penal de la Manada, pues a lo mejor no estás dando gato por liebre a la gente. Y eso es lo que intentamos no hacer aquí, lo que intenta hacer también Pablo Echenique, quizás porque él fue durante mucho tiempo una persona muy despolitizada y sabe bien que la gente no es idiota, la gente está normalmente desinformada, pero no es idiota. Y creo que, bueno, que él haya podido contar esta historia, yo se lo agradezco mucho porque de alguna manera es nuestra historia también. Es una historia muy bonita en la que hemos compartido mucho, muchas veces marrones que nos encomendaba aquel señor. Así que es un honor, un placer y ya sabéis que les quiero mucho, así que os dejo con ellos. Gracias, jefa. Bueno, es un placer, un honor estar aquí con Yone, con nuestra secretaria general. Gracias una vez más, compañera, acompañando a Pablo con todos vosotros y vosotras. No lo he contado muchas veces, pero quiero empezar con algo que hace a Pablo extraordinario y diferente a la mayor parte de los dirigentes políticos. Es verdad que ejercer responsabilidades políticas a veces tiene costes y tiene precios, sobre todo en nuestro caso. A mí hay todavía gente que me ve y me mira como si acabara de salir de los escombros después de un terremoto. Y me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Es verdad que la política ha sido dura para nosotros. Pero sería mentir decir que los cargos de responsabilidad en política solamente implican sacrificios. La política implica también cosas buenas cuando se ejercen cargos de responsabilidad o cuando se ejerce un cargo público. Y de hecho, eso hace que un virus pueda afectar o pueda afectarnos a muchos dirigentes políticos, que es el virus de la vanidad. Cuando tienes responsabilidades políticas, te miran de otra forma. Los cargos políticos hacen que personas que nunca se creyeron atractivas o interesantes empiecen a ser objeto de atención, de miradas de deseo, de muchos mensajes, de muchas comidas, de muchas cenas, de un rol que a veces tiene consecuencias peligrosas. De hecho, uno de los sinsabores, una de las mayores amarguras que yo he experimentado en los últimos años es ver que la política sacaba lo peor de algunos compañeros extremadamente valiosos y que una vez convertidos en dirigentes, en personas que salen en la televisión, en personas que son objeto de mirada, objeto de deseo, sacan su lado más feo, su lado más humano en el peor sentido humano que podamos encontrar. Pablo es lo contrario a eso. A Pablo la política le ha hecho sacar su lado más increíble. Quizá eso tenga que ver
declaraciones muy llamativas al respecto con su discapacidad. A Pablo es difícil que le vendan determinadas cosas, o a Pablo es difícil que le compren con buenas palabras en la televisión, con buenas palabras en la prensa, o haciéndole creer que es algo que no es. Pero el caso es que, sea por su enfermedad o sea porque es un tipo excelente, lo cierto es que de Pablo la política ha sacado su mejor lado. Un tipo que es capaz de exponerse para no exponer a otros compañeros, un tipo que no duda en hacer la declaración, el comentario, el análisis más duro, más difícil para proteger a otras compañeras y a otros compañeros, un tipo que no duda en poner el cuerpo y ponerse a sí mismo como primera barrera frente a cualquier ataque, y eso convierte a Pablo Echenique en una figura excepcional. No solamente es excepcional porque sea muy inteligente y muy brillante y sea doctor en física teórica, es excepcional porque es valiente, que no es necesariamente lo que más abunda entre los dirigentes políticos. Y contaré un ejemplo de eso, que ya está contado en algún sitio, pero creo que es bueno volverlo a contar. El día en el que me enteré de que una parte de nuestra organización en Madrid iba a montar otro partido para presentarse a las elecciones con un partido diferente al nuestro, el día en el que Íñigo Errejón me llamó para decirme que se presentaba por su cuenta con Manuela Carmena, pues nos vimos en un problema en la organización. Es como se nos ha ido el candidato, con unos cuantos compañeros, pero sobre todo se nos ha ido el candidato. Y ahora tenemos que buscar una candidata o un candidato que asuma competir electoralmente con la persona a la que hemos estado apoyando durante todos estos años, a la persona que hemos definido como el mejor candidato posible, a la persona que ha tenido todo el apoyo de nuestro partido y que ahora se va de nuestro partido y se presenta por su cuenta. A ver quién es la guapa o el guapo que tiene las agallas de dar un paso adelante y decir, sí, voy a encabezar yo una candidatura de Podemos para competir con Íñigo Errejón. Y no aparecía nadie para hacer eso. De hecho, pensábamos que tenía que ser alguna persona de Madrid, como es lógico. El caso es que no aparecía nadie. El hecho de que no apareciera nadie me hizo plantearle a Irene, en una conversación medio política y medio de pareja, tía, tenemos derecho a ser felices. Y ya está bien de tantas traiciones, de tantas puñaladas, de tanto sacrificio, pues si esta es la izquierda que tenemos, pues ya está. Tenemos derecho a poder disfrutar de nuestros hijos y no tener que estar gestionando mierdas internas durante tanto tiempo. Y decidimos que nos íbamos, que dejábamos la política, que dejábamos el partido. Tan es así que Irene suspendió una entrevista que tenía con Jordi Évole en Salvados. El caso es que pasaron unas cuantas horas. Habíamos comunicado esto a algunas personas de nuestra más estricta confianza, en la ejecutiva, uno de ellos era Pablo, y Pablo me llamó por teléfono y me dijo, me presento yo por Madrid. Se me formó un nudo en la garganta porque fue como, joder, qué pelotas. O sea, un tío de Zaragoza que tiene garantizada su presencia en el Congreso de los Diputados, dice que se va con su silla a Madrid a competir con Íñigo Errejón. Entonces, en ese momento fue como, no te vas a presentar tú, pero no nos vamos. O yo por lo menos no me voy. Y Irene sintió lo mismo. Nos echamos una llorera tremenda y en el fondo seguimos al frente de esto, no por una razón política, digamos, muy pensada o muy meditada, sino porque sabíamos que teníamos algunas personas muy leales a nuestro lado. Y el campeón de la lealtad ese día fue Pablo Echenique, que por delante de cualquier ambición personal, por delante de cualquier instinto de supervivencia, por delante de cualquier instinto político de autoprotección,
decía, yo estoy dispuesto a ir. Y quien tiene dirigentes así a su alrededor termina ganando. Porque en la política las traiciones, las puñaladas, los comportamientos mezquinamente humanos son lo habitual. La política está llena de gentuza. Y cuando hay gente decente en la política y gente valiente, los adversarios tienen razones para tener mucho miedo. Y creo que Pablo es un ejemplo de eso. Bueno, yo ahora no sé qué decir. Voy a intentar racionalizar un poco lo que ha comentado Pablo. ¿Por qué ese día hago eso, ¿no? Y por qué he hecho otras cosas, ¿no? A lo largo de estos años. Creo que por tres motivos que están en el libro, de una u otra forma. El primero es porque siempre he entendido que esto no va de mí. Después de escuchar a Pablo y estar en una presentación de un libro que va de mi vida, parece difícil decir esto, pero es así. Cuando estábamos sentados con Jone Belarra delante de Carmen Calvo, María Jesús Montero y Adriana Lastra negociando el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, ahí no estaba sentado Pablo Echenique o Jone Belarra. Ahí estaban sentados los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas que nos habían apoyado y que nos habían encomendado una tarea que es un honor desempeñar, que es pelear porque toda esa gente, todos esos compatriotas, tengan una vida mejor. Y digo esto porque a mí me parece que esto es algo que se te puede olvidar. Creo que los humanos, según donde estamos, ¿no? Y estar en política, como ha comentado Pablo, es peligroso porque se te puede meter ese virus, ¿no? Tendemos a olvidar ciertas cosas. Con cada día que pasa, metido en la vorágine, metido en una carga de trabajo bestial, absorbido por una tarea complejísima, en la moqueta del Congreso de los Diputados, con toda la solemnidad y con todo lo demás, se te pueden olvidar ciertas cosas. Y la primera que se te puede olvidar es esa, que no va de ti, que esto no va de ti, que esto va, a mí me encanta como lo dice Irene, ¿no? Irene ha definido nuestro proyecto político como el querer para las personas que no conoces de nada, lo mismo que quieres para las personas que más amas, que es una vida digna, derechos, una vida feliz, ¿no? Esa es para mí la definición de nuestro proyecto político y eso se te puede olvidar. Y eso es algo que yo me repito todos los días por la mañana para que no se me olvide. Eso también conlleva un segundo elemento que digo porque no penséis que después de la introducción de Pablo que soy alguna especie de Superman. Básicamente soy un tío muy racional, que intenta entender qué es lo que tiene que hacer en cada momento en base a la tarea que tiene, a la misión que tiene o al lugar que ocupa, ¿no? Y este es el primer elemento, que no va de mí. El segundo elemento que tiene que ver con este
es la enorme responsabilidad que eso conlleva. Para mí ese es el principal elemento que me ha hecho aguantar todo esto. La responsabilidad que histórica que nos ha dado la gente, ¿no? Y ahí voy al tercer elemento. Lo cuento en el libro. Yo creo que, o sea, yo quería que pasara algo que no estoy seguro. Y es que este señor fuera presidente del gobierno. Y yo no soportaba la idea de que se acabara todo, de que nos fuéramos todos a casa, porque vamos, no habría habido gobierno de coalición si Pablo se va. No lo habría habido. Y no habría habido la mayor subida del salario mínimo de la historia, no hubiera habido la intervención del mercado de la energía, no habría habido el ingreso mínimo vital, no habría habido los mayores avances feministas. No habría habido. Y yo quería que Pablo fuera presidente del gobierno, y a pesar de él, seguramente, a pesar de él, pero porque sentía esa responsabilidad con el conjunto de la gente a la que teníamos el honor de representar y cuya vida teníamos la misión de mejorar. Y además de por el cariño y por la amistad, y por supuesto que, vamos, Pablo sabe que soy un llorón y ese día lloré como un condenado también, pero además de todo eso, que evidentemente existe y opera y tiene influencia, es sobre todo por estos elementos, ¿no? Y lo he querido contar un poco para que se entienda la lógica, porque eso es lo que me llevó a tomar esa decisión en ese momento. Y creo que es importante decirlo, porque efectivamente, como comenta Pablo, ese virus, que le podemos poner un nombre, de hecho, coloquialmente se lo ponemos, ¿no? Entre nosotros y nosotras, que es que se te pega la moqueta a los pies, a lo mejor como yo no piso la moqueta, no se me ha pegado a los pies. Y creo que eso es también parte del ADN de Podemos. Podemos es muchas cosas y entre ellas es el partido de la gente a la cual no se le pega la moqueta a los pies. Esa es una de nuestras señas de identidad. Y creo que me he enrollado demasiado, así que te devuelvo el balón a Pablo. El segundo elemento que traigo, que ya es más específico del libro, o sea, es que leyendo el libro de Pablo se me confirma una hipótesis sobre lo que representa políticamente Pablo, que tiene algo de provocación. Podríamos llamarlo así como Echenique bolchevique, que es lo que pretendía decir en... Homer Simpson decía que lo que rima es verdad. O sea que... Está bien eso. Echenique bolchevique es lo que, como se podría haber titulado perfectamente el prólogo del libro. En una conversación allá por principios de 2014 con Julián Guita, le dije: para que el partido que vamos a montar tenga éxito, necesitamos cuadros comunistas. La paradoja es que las dos personas que a mi juicio mejor encarnan lo que yo entiendo por cuadro comunista jamás han militado en ningún partido comunista. Son Jone Belarra y Pablo Echenique. No forman parte de una cultura de la que yo sí provengo. Una cultura política que tiene sus símbolos, sus canciones, sus rituales, sus cargas históricas. Pero en realidad, lo que significa... a mi juicio, ser un cuadro comunista
nunca está definido por lo que uno dice de sí mismo, por los libros que tiene en casa, por las canciones que le emocionan, por las banderas, está definido por lo que dice el adversario. Si hiciéramos un análisis o un psicoanálisis del anticomunismo, nos daríamos cuenta que con Podemos, digamos, todos los fantasmas del más repugnante anticomunismo español, muy vinculado con sus familias internacionales, renace con Podemos. El otro día estuve con una dirigente del Partido Comunista de Chile que me reconocía: el anticomunismo en España es contra vosotros. Y esto tiene una razón que aparece muy bien en el libro de Echenique. Yo nunca he pensado que lo fundamental del comunismo sea el marxismo, ni soñar una sociedad sin clases. Creo que lo fundamental del comunismo es lo que han temido siempre los anticomunistas y lo que siguen temiendo, aunque no haya, digamos, organizaciones políticas que puedan concretar en un gobierno nada que se parezca a una sociedad socialista, que es básicamente desafiar el cortijo del poder. Si el Partido Comunista fue, otra anécdota malvada, una vez en una entrevista que me hizo Pedro J., me preguntó: ¿cuál es tu partido favorito de la Guerra Civil Española? Estas preguntas, que responda lo que respondas, está mal, sí. Es un fallo seguro. Y yo fui honesto, dije el PC. Entonces recuerdo que alguna gente me dijeron, Íñigo me dijo, ¿pero por qué no dijiste el PSOE? Si total, ¿PSOE qué más da? Tú dices el PSOE y esa es como la respuesta menos mala, o sea, como un discurso más de izquierdas que el del PC, no sé qué. Pero era como, no, o sea, yo dije el PC porque en realidad no era ni mucho menos el partido más de izquierdas durante la Guerra Civil. Había quien entendía que la guerra era una oportunidad para hacer la revolución, una oportunidad para colectivizar el campo, una oportunidad para construir una sociedad sin clases, pero el PC era otra cosa. El PC era el partido al que se afiliaban policías republicanos, era el partido al que se afiliaban militares republicanos, era el partido que defendía que había que construir un ejército disciplinado con formas de ejército, era el partido, más gracias a Ercole y a Stepanov que a otros dirigentes de aquí, que entendía que había que tener una política exterior pragmática de atracción a las potencias democráticas como condición de posibilidad de poder derrotar al fascismo. Era el partido que tenía un proyecto de Estado y un proyecto de país. Era un partido que era capaz de aterrorizar a los poderosos porque estaba dispuesto a ocupar y a ejercer el poder. Eso es algo que Pablo ha tenido siempre clarísimo en la cabeza. Nosotros no éramos un partido que había nacido para tener el discurso más duro en el Parlamento. No éramos un partido que habíamos nacido para entender que lo que te define políticamente es lo que dices. Pablo tuvo siempre claro que nosotros queríamos tener policías, guardias civiles, militares, mossos de escuadra y erchanchas con nosotros, que nosotros entendíamos que la judicatura no puede ser el cortijo de la derecha y de la ultraderecha y que hacen falta jueces y juezas como Victoria Rosell y como muchos otros con valores progresistas, que no vamos a regalar a los de siempre lo que representa el Estado, ni tampoco lo que pueden representar las alianzas con el poder económico. Eso tuvo muchos costes en nuestros inicios. En nuestros inicios, muchos nos rebasaban por la izquierda con discursos que aparentemente estaban a nuestra izquierda y que, sin embargo, cuando ha llegado la hora del poder, de repente parece que han cambiado las tornas y ya cuando estamos todos en el Estado, ya parece que los que tenían el discurso más duro, digamos, no lo tienen tanto, porque la moqueta es la moqueta. Bueno, creo que Pablo encarna muy bien ese espíritu que temen los anticomunistas de siempre. Mucho cuidado con estos, porque estos no han venido a ponerse camisetas con la hoja del martillo o con la estrella roja. Estos han venido a gobernar, estos han venido a estar en el Estado, estos han venido a plantear un proyecto en todos los ámbitos de poder en los que se construye un proyecto. Y creo, paradójicamente, digo paradójicamente porque Pablo no procede ni de lejos de esa tradición, entendió perfectamente que la política va fundamentalmente del poder, que la política es una pelea por el poder, y esto hay que decirlo así de claro, y que lo fundamental en este caso es
pues tener claro qué intereses estás representando cuando cuentas con dispositivos administrativos para ejercer el poder y para combatir con otros poderes normalmente mucho mejor dotados que el que tú puedas alcanzar con mecanismos administrativos. Y además, porque tenemos el mismo derecho la gente de abajo, la gente plebeya, que los que tienen apellidos compuestos, de ocupar el poder. Se llama democracia. Se llama democracia. De hecho, eso es lo que explica, esto también lo cuento en el libro, que un tipo como yo esté aquí. Se llama democracia. Hago una reflexión en el libro cuando llega el momento, ¿no? ¿Cómo puede ser que un nadie, que una persona de clase trabajadora, una persona migrante que nació en otro país, una persona con más de un 90% de discapacidad, de repente esté sentado delante de la vicepresidenta del Gobierno de España, la portavoz del grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de los Diputados y la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español negociando el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia? ¿Cómo cojones acaba un tipo como yo en ese sitio? ¿Por qué? Pues se llama democracia. Y la democracia es el mecanismo para que la gente de abajo tengamos acceso al poder político y al poder del Estado. Solo faltaría. Cuento en el libro, de hecho, que eso es lo que más me indignó a mí en verano de 2019. Hay un momento en el cual Pedro Sánchez pues vetaba a Pablo del gobierno, que esa fue el final de todo, ¿no? Fue una cadena de excusas para no formar el gobierno de coalición en verano de 2019, y la última fue que nuestro candidato, no podía entrar en el gobierno de España. Y recuerdo que Ignacio Escolar, en el pasillo del Congreso, en la entrada del Congreso, me dijo, es que Pedro Sánchez no jamás va a aceptar la foto en las escalinatas de la Moncloa con Pablo Iglesias a su lado. Y me acuerdo que yo le contesté indignado, mira Nacho, es que lo siento, pero eso no puede ser, porque eso es antidemocrático. Eso es antidemocrático. Y nosotros no vamos a aceptar un planteamiento según el cual hay millones de españoles y españolas que tienen menos derechos políticos que los demás. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Y por eso quiero añadir esto, es decir, la palabra poder a veces se rodea de valoraciones negativas. El poder es el lugar desde el cual puedes mejorar la vida de la gente y puedes cambiar tu país a mejor. Y además es el lugar en el que tenemos derecho a estar, el mismo derecho, la gente trabajadora que los que llevan toda la vida detentando el poder, y también el poder sirve para hacer otro tipo de cosas, según quien lo detenta. De hecho, digamos, muchas de las cosas que cuento en el libro tienen plena vigencia. Estos días hemos visto cómo compadreaban Francisco Martínez, que es un delincuente, era el número dos de Fernández Díaz en todo el tema de las cloacas, y hemos visto cómo compadreaba con Pedro Agudo, que es un policía de alta graduación, ahora mismo dirige la Unidad Nacional de Ciberterrorismo y de Ciberseguridad. ¿Cómo compadreaba con ese señor para montarnos operaciones mediáticas contra Podemos? Y hemos visto cómo compadreaba nada menos que con el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Ayer se publicaba que cenaron en su casa,
que cenaron en su casa y que el presidente de la Audiencia Nacional le decía a este delincuente que el Vega Sicilia lo ponía a él. Lo ponía a él. Bueno, es mejor que el poder y que el Estado esté ocupado, en el buen sentido de la palabra, por gente como nosotros y no por ese tipo de gentuza. Los libros de memoria, digamos, no cuentan con la metodología académica y profesional que uno espera de un libro escrito por un historiador profesional. Pero tienen un encanto que los hace imprescindibles y normalmente una lectura mucho más agradable que los libros de los historiadores profesionales, que es, digamos, conocer la lucidez o los momentos que viven sus protagonistas a la hora de analizar momentos políticos precisos. En realidad, lo que no le queda más remedio a los historiadores al final es entrar en esos espacios de memoria para comprender cuáles han sido las claves fundamentales para entender un periodo histórico concreto. El libro de Echenique hace un diagnóstico muy preciso de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en España. Hoy nadie cuestiona que cuando nace el movimiento 15M o cuando se expresa el movimiento 15M, el sistema político del 78, el régimen del 78, vivía una crisis ideológica, que millares de jóvenes y no tan jóvenes salieran a las calles y señalaran a las élites políticas y a las élites económicas como responsables de la crisis, socavaba, digamos, las bases ideológicas de un sistema político que tenía bases ideológicas muy consolidadas. Es verdad que esto, a los miopes de algunos partidos políticos, en la medida en que no tuviera una traducción electoral inmediata, no les preocupaba. Y ahí estaba la señora Soraya Sáez de Santa María, que ahora, por supuesto, como cualquier expolítico del bipartidismo, trabaja en un gran despacho de abogados, decía que se presenten a las elecciones. Bueno, lo que ocurre en los últimos 10 años es que ya no solamente entra en crisis el sistema político del 78, sino que entra también en crisis el sistema de partidos del 78, que ya no existe. Ahora tenemos un sistema de partidos distinto. Y lo que hay en estos momentos es una pelea por la dirección de Estado. Porque lo que todavía no se ha cuestionado y no ha cambiado es la estructura de poder del Estado y de los poderes económicos en España. Ha cambiado el sistema de partidos, eso ha generado una tensión enorme en el Estado, pero el Estado y los poderes económicos se están defendiendo. Esa defensa reaccionaria del status quo construido por el sistema político del 78 es la clave para entender lo que ha ocurrido en los últimos 8 años y lo que está ocurriendo en estas semanas y en estos días. El sistema político del 78 era un sistema exitoso. Exitoso aunque mucha gente de izquierdas no les guste o no nos gusten algunas de sus características, pero exitoso en la medida en que contaba con un apoyo social sin precedentes en la historia de España. Las grandes fracturas históricas de España se gestionaron de manera razonablemente tranquila durante 30 años. Por una parte, la cuestión plurinacional, que es una de las grandes fracturas de nuestro país, quedó, si no resuelta, al menos sí muy gestionada, con un sistema que se llamó sistema autonómico, que partía de una regulación constitucional muy ambigua, una constitución que habla de regiones y nacionalidades para referirse a los territorios, que es impresionante que en 1978 se asumiera implícitamente la plurinacionalidad del Estado al decir que hay territorios que son nacionalidades. Y todos los constitucionalistas y politólogos preguntados al respecto de la diferencia entre nación y nacionalidad dicen que básicamente es lo mismo. Y con un título octavo muy ambiguo que permitía cualquier cosa. Bueno, el Estado autonómico permite la gestión de esa
tensión plurinacional, sobre todo gracias a dos partidos alfa en dos subsistemas políticos dentro del sistema de partidos en España, que es Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, que por la vía del Estado autonómico son capaces de negociar la construcción de administraciones autonómicas con muchas competencias, incluidas sus propias policías autonómicas y, digamos, una construcción administrativa mayor que la del resto de los territorios. Esto es impresionante porque funciona. Un Estado plurinacional, tan plurinacional como lo podía ser Yugoslavia, gestionado con un sistema autonómico que permite que dos partidos negocien en Madrid sus cosas y que incluso se puedan poner de acuerdo para apoyar un gobierno en minoría del Partido Socialista o un gobierno en minoría del Partido Popular. Como sistema de partidos es un éxito. La otra cuestión, que era la cuestión social, que podía, digamos, aludir más a la izquierda, también se resolvió. No es casual que los grandes defensores del sistema político del 78 reivindiquen los pactos de la Moncloa como el gran momento de responsabilidad con el sistema político español de los sindicatos, que sacrifican, en este caso, los intereses de los trabajadores para asegurar la estabilidad política del régimen. Si a eso le añadimos encapsular a la izquierda del PSOE con unos resultados electorales siempre modestos de las elecciones del 77, si se comparan con los resultados posteriores de Podemos y de Unidas Podemos, y con un sistema electoral que perjudicaba enormemente a la tercera fuerza política de ámbito estatal, bueno, pues tenemos un sistema político enormemente estable. Es verdad que hay momentos muy interesantes, la huelga general del 14D, expresiones de movilización social, pues tanto en el movimiento estudiantil como el movimiento de la insumisión, pero cuando la gente tiene que votar hay una enorme estabilidad en España que consolida un sistema bipartidista que además cuenta con el principal partido del País Vasco y el principal partido de Cataluña para consensuarlo todo. Y estos cuatro partidos, PP, PSOE, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, aunque con diferente intensidad, están de acuerdo con la monarquía, están de acuerdo con la OTAN, están de acuerdo con la División Europea del Trabajo, están de acuerdo con los acuerdos de Maastricht. Es más, el único que estuvo en desacuerdo con Maastricht fue un loco a caballo, Julio Anguita, al que ridiculizaban en todos los medios de la progresía, le presentaban como una suerte de Don Quijote y le ponían al lado a Sancho Panza, que era Cristina Almeida, que encarnaba como el sentido común popular frente a la locura de un iluminado. Los principales sindicatos en España apostaron por Maastricht y por la moneda única. No se puede negar que era un sistema político y un sistema de partidos exitoso, bien asentado también por las organizaciones sindicales. Eso ya no está. Eso ya no está. En el caso de Cataluña hay una mayoría parlamentaria cuyo objetivo político es la independencia, es separar una parte del territorio del Estado español, que no es poca cosa. Por otra parte, en la medida en que ya no existe ETA, el PNV ve cuestionada su hegemonía en el País Vasco y auguro que más temprano que tarde habrá un gobierno sin el PNV en el País Vasco, y además surge una izquierda que obtiene resultados electorales sin precedentes en la historia democrática reciente de España y que además plantea que quiere gobernar en cualquier caso. Si os acordáis, los debates fundamentales que se dieron entre 2016 y 2019 era evitar a toda costa que Podemos pudiera llegar al gobierno. Ojo, era un debate también dentro de la izquierda. Una parte de la izquierda, la que mantenía, digamos, discursos más radicales y más situados a la izquierda, entendía que un acuerdo programático con el PSOE era preferible a entrar en todo caso en ese gobierno de coalición, que es el que, a mi juicio, ha cambiado la historia de España. Que en este país haya habido un gobierno de coalición en el que, a pesar del PSOE y a pesar de la voluntad del PSOE de gobernar con Ciudadanos o gobernar en solitario, han tenido que tragarse a Podemos y a sus aliados en el gobierno y han tenido que tragarse que Podemos forzara que las alianzas tenían que ser con EH Bildu y con Esquerra Republicana antes que con el PNV y con Ciudadanos,
ha sido el mayor desafío a la estructura del poder político en España. Esto es así. No porque lo diga yo, sino que se puede comprobar viendo el comportamiento de los actores del poder en España. La derecha asume una estrategia golpista en lo que se refiere a sus manejos del poder judicial. La derecha asume también una estrategia golpista en lo que se refiere a sus piezas, lo que podríamos llamar derecha judicial, en las altas magistraturas del Estado. Aquí parece que se ha normalizado que tengamos un Consejo General del Poder Judicial en rebeldía por voluntad de la propia derecha judicial y por voluntad del Partido Popular y de un Partido Socialista que no quiere cambiar las normas de elección del Consejo General del Partido del Poder Judicial o del Partido Judicial, porque no sé qué vendría a contar Europa si se hace eso. Tal es así que los que habían podido autodefinirse a sí mismos como medios de comunicación democráticos han tenido que mostrar su verdadera cara. La mayor parte de los medios de comunicación en España han apostado por una estrategia golpista. Los WhatsApp de la Kitchen, y esto todavía no lo dice ningún medio, lo vamos a contar esta semana en Canal Red, lo importante de eso... Lo importante de eso no son las conversaciones de policías, miembros del Ministerio del Interior y jueces. Eso no es lo importante, porque toda esa fabricación de pruebas contra Podemos ni siquiera logró que ningún juez, aunque tuviera muchas ganas de meternos en la cárcel, pudiera ni siquiera imputarnos. La clave de eso era fabricar material basura para que televisiones, radios y periódicos pudieran convencer a los españoles de que Podemos era un partido delincuente. Y esto todavía no se ha atrevido a sacarlo ningún medio de comunicación. ¿Por qué si Ana Terradillos está en los WhatsApps esto no es objeto de noticia? ¿Por qué? ¿Por qué perro no come carne de perro, verdad? Bueno, pues algunos vamos a comer la carne que haya que comer para informar. Lo grave de lo que ha ocurrido en este país es que hemos visto que los golpistas eran fundamentalmente suministradores de información para otros golpistas con carné de periodista. La famosa comida de Villarejo con Mauricio Casals y con Ferreras, que muchos medios de comunicación no quisieron sacar, que al final ya escuchando el audio era evidente, lo que revela es cómo se ha articulado el golpismo en España. Y ahí estaban los medios de la derecha y de la ultraderecha y una parte de los medios de la progresía mediática. ¿Cuál es la clave de todo eso? Evitar que Podemos pueda alterar las correlaciones de fuerzas dentro del poder. Las correlaciones de fuerzas ya son distintas en el Congreso de los Diputados. Lo primero que dijeron es los votos de Podemos y de los independentistas valen menos que los votos del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Cuando ya finalmente al PSOE no le quedó más remedio que ceder, ahora lo que dicen, bueno, tenemos el Estado, muchachos. Tenemos los jueces, tenemos una parte de la policía, seguimos teniendo a buena parte de los funcionarios de interior y además tenemos a un poder económico que tiene colocados a periodistas estratégicos para que los medios, en sociedades mediatizadas donde la gente lógicamente decide sus opiniones en función de lo que ve, lo que oye y lo que lee, logren impedir que estos rojos de mierda puedan cambiar la estructura de correlación de fuerzas del sistema oligárquico español. A partir de ahí, el poder siempre tiene diferentes alternativas. Hay una muy evidente. Hay muchas encuestas que están diciendo que en las próximas elecciones generales podría haber una mayoría absoluta del PP y de Vox. Y ojo, esto ya está aprobado en Italia, no hay problema. El problema era Syriza y era Podemos. Pero que estén tres partidos fascistas gobernando en Italia, dos de los cuales son abiertamente putinistas, eso no genera ningún tipo de problema para la Unión Europea. Cero problemas, el problema era Syriza. El problema era Podemos. Que haya fascistas gobernando en la cuarta economía de la zona euro es cero problemas. Así que un gobierno del PP y de Vox, ningún problema. Con que nos digan que son de la OTAN, y Vox es mucho más de la OTAN que Meloni, esto va de cine. Y a partir de ahí, si hemos visto lo que han hecho los jueces y las cloacas de interior sin estar en el gobierno, ojo,
que le han puesto Pegasus al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, y aquí no dimite nadie, ¿eh? Que la cosa es tremenda, que es como soy la responsable de los servicios secretos y me han puesto Pegasus a mí y al presidente del gobierno, pero yo no dimito. En fin, en fin. Imaginemos lo que sería la derecha judicial en acción y todos los aparatos que tienen en sectores del Ministerio del Interior con un gobierno del Partido Popular y de Vox. Imaginemos un ministro del Interior de Vox. Esa es una posibilidad de reconstruir la estructura de poder en este país, con muchos riesgos, ojo, porque es muy complicado meter en la cárcel a 26 millones de personas, es muy complicado ilegalizar a los partidos independentistas catalanes y vascos, es muy complicado meter en la cárcel a todo Podemos, pero esa es una opción. Y en un contexto de guerra en Europa, la excepcionalidad se puede normalizar. Segunda opción, que ya pudo ocurrir en Andalucía. Imaginen que hay mayoría absoluta del Partido Popular y de Vox y Feijóo dice: PSOE, ¿por qué no te abstienes? Y gobierno sin Vox. Ojo, esto ocurrió en Andalucía, ¿eh? Esa opción pudo darse en Andalucía. Juanma Moreno dijo: si no me llega la mayoría y necesito a Vox, el Partido Socialista puede abstenerse porque siempre será un mal menor. Y sectores de la izquierda nuestra dijeron: sí, 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 antes de que esté Vox en el gobierno, nosotros nos abstenemos o votamos a favor para que gobierne el Partido Popular en solitario. De nuevo, tendríamos un comportamiento muy similar de los aparatos del Estado. Pero todos esos proyectos tienen una misma condición de posibilidad: matar a Podemos. Si matas a Podemos, ya está. Si matas a Podemos, el vínculo con los independentistas para mover a los independentistas a una suerte de responsabilidad de Estado con un proyecto republicano de país en el que se normalicen las soberanías compartidas y una estructura del Estado que sea atractiva para sectores catalanes y vascos que con la derecha gobernando van a querer irse, sin Podemos, esa alianza con los independentistas es imposible. Sin Podemos, además, ellos ya saben cómo tratar a la izquierda que no es Podemos, porque lo han comprobado muchas veces, tanto para forzar que no estén dentro del gobierno o para forzar decir, bueno, sí, os dejamos las políticas sociales y tal, aunque luego nos las apuntamos nosotros, pero vosotros no toquéis las narices hablando mal de los periodistas, no toquéis las narices cuestionando el envío de armas a Ucrania, no se os ocurra hablar mal de la OTAN, que la izquierda que estamos dispuestos a tolerar aquí, en la izquierda que hable de temas sindicales. Todo lo que sea hablar del poder de verdad, esto no es para la izquierda en nuestro sistema político. ¿Qué es lo que hace falta para conseguir eso? Matar a Podemos. Por eso tenemos televisiones que hablan bien de muchos actores de Unidas Podemos, menos de Podemos. Esto a lo mejor Belarra no lo puede decir y Echenique tampoco, pero yo sí. ¿Por qué hay televisiones y medios de izquierdas que no hablan mal de Izquierda Unida, ni de Sumar, ni de los comunes, ni de Compromís, ni mucho menos de Más Madrid, y a quien machacan permanentemente es a Podemos? ¿Quiénes son los dueños de esas televisiones? ¿Quiénes son los dueños de esos digitales? ¿O que somos imbéciles? Es tan evidente, son los mismos que defendieron en su momento que había que hacer un acuerdo de coalición con el PSOE y no entrar dentro del gobierno. ¿Qué es lo que habría ocurrido si no hubiéramos entrado dentro del gobierno? ¿Habría una vicepresidenta ministra de trabajo si no hubiéramos entrado en el gobierno? ¿Habría ingreso mínimo vital? ¿Habría habido un escudo social como el que se construyó durante la pandemia? ¿Se habrían podido intervenir el mercado de la electricidad para asegurar que aquí los precios sean más bajos? ¿Y qué sería de las peleas políticas ideológicas? ¿Se hubiera podido hacer una ley trans en este país? ¿Habría alguien que desde el gobierno se atreviera a señalar a Juan Ros? Por cierto, cada vez que ocurra una batalla ideológica dentro del gobierno, mirad dónde se posiciona cada uno y quién se pone de perfil. ¿Quién se atrevió a decir que Juan Ros es el responsable del abuso de los precios en Mercadona y quién se puso de perfil? ¿Quién se atrevió a defender la ley trans frente a la transfobia del Partido Socialista encarnada en su responsable de igualdad, que era Carmen Calvo? Perdieron la batalla y tuvieron que ponerle una multa a Carmen Calvo de 200 euros, pero esa no era la posición. ¿Quién está dando la batalla ahora frente a los que están defendiendo pactar con el Partido Popular y Vox para cambiar la ley del solo sí es sí? En un contexto en el que van a tumbar la ley de libertad sexual después de haber tenido que expulsar a un diputado por corrupto y computero. ¿Quién está dando esa batalla en este momento?
¿Quién está dando la batalla de la ley de vivienda? ¿Quién está diciendo que hay que hacer una ley para impedir, para prohibir la fuga, las subidas fiscales como las de Ferrovial? Ellos saben perfectamente que si no existiera Podemos, esas batallas ideológicas que a veces pierden, perdieron con la ley trans. Y vamos a ver lo que pasa este 8M. Vamos a ver con qué se encuentran los que han puesto a un señor que dice que el consentimiento es un teatro y que se escandaliza por el hecho de que tengas que despertar a tu pareja para tener sexo con ella, a ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo. Bueno, el poder sabe perfectamente a quién tiene que matar para que en este país no sea posible un gobierno de coalición aliado con fuerzas de izquierdas en Cataluña y en el País Vasco, a quién tiene que matar para que no haya debates político-ideológicos dentro del gobierno y a quién tiene que matar para que la derecha judicial y los jusapoles estén tranquilos. Creo que esto hay que decirlo para que la gente lo empiece a entender. Ahí te la dejo, Pablo. Me las deja fáciles, Pablo. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes que no solamente yo he experimentado en estos años, sino que creo que afortunadamente millones de personas en nuestro país. Cuando empezó todo esto, en 2014, me acuerdo que si Pablo decía que un periodista tenía cara de filósofo. Epistemólogo. Específicamente epistemólogo. Se derrumbaba el cielo sobre nosotros. Nos acusaban de estalinistas que querían destruir la libertad de prensa. Ahora denunciamos todos los días algo que es evidente, que es la propagación de bulos y la manipulación mediática, y millones de personas en nuestro país saben que es así, porque es evidente, porque es blanco y con asas, y no pasa nada. Y eso creo que es algo que ha ocurrido en estos años. Y yo también he aprendido mucho de ese poder mediático, que yo creo que en la descripción que acaba de hacer Pablo es uno de los poderes fundamentales, si no el más importante de todos. De hecho, yo creo que la posibilidad del proceso político de que Podemos es la principal pieza, tiene que ver con la aparición de Internet. Es decir, la estabilidad del régimen del 78 bebía de un oligopolio mediático que tenía el monopolio de la información, y en el momento que eso... Yo creo que no habría habido 15M si no hubiera habido Internet, sinceramente. Bueno, pues creo que esa democratización de la información es lo que en buena medida permite que esa estabilidad de ese sistema se rompa y podamos aparecer nosotros. Por eso me encanta que esto, además de la presentación de mi primer libro, también sea casi la presentación de Canal Red, porque... Hay muchos que no sabemos qué telediario poner al mediodía para ver las noticias, y dentro de pocos días lo vamos a tener bastante claro, y creo que hay millones de personas en ese lugar, porque, como digo, el aprendizaje mediático es fundamental. Y voy a poner algunos ejemplos que comento en el libro y alguno también que creo que es de actualidad. Este tratamiento mediático que comenta Pablo a las diferentes personas, podríamos decir, del ámbito de la izquierda, yo sé que es verdad porque me lo hicieron a mí, y esto es importante. Yo no estoy tocando de oído, no estoy hablando de otras personas, estoy hablando de mí. Cuando yo me enfrento a Pablo, me alegre uno, Ferreras me trataba fenomenal.
fenomenal. Yo podía entrar en Arrojo Vivo todas las veces que me diera la gana. Cuando yo me enfrenté a Pablo en Vista Alegre 1, hay un vídeo de Eduardo Inda elogiándome. El sister. Eduardo Inda diciendo, Pablo Echenique es un ejemplo de superación. Pablo Echenique es científico del CSIC. Pablo Echenique es una persona que ha superado un montón de barreras. Eduardo Inda, porque yo me enfrentaba a Pablo Iglesias. Esto es muy importante que lo entendamos, porque a quien trata bien y a quien trata mal el oligopolio mediático es la mejor pista para saber quién va a defender tus derechos o quién va a tener un poquito de miedo cuando haya que dar el último paso. Y esto, ya digo, lo cuento de primera mano porque me lo hicieron a mí. De hecho, es así como yo pasé de ser una persona más o menos anónima y desconocida, cosa que no recomiendo a nadie, ¿vale? El que quiera ser famoso que se lo piense dos veces, porque no hay nada peor que puedas perder que la intimidad y la privacidad. Pero, digamos, dicho este apunte personal, lo que a mí me pone por encima del 90% de conocimiento en el CIS es enfrentarme a Pablo Iglesias, que era enfrentarse a Podemos, ¿vale? Porque enfrentarte a la persona que encabeza una formación política es enfrentarte a esa formación política. Esto, primer elemento de aprendizaje, yo en carne propia, pero creo que útil para cualquier persona de izquierdas que quiera entender dónde está cada persona situada. Y algún aprendizaje más. ¿Por qué nos machacan los medios de comunicación desde el principio, además de por nuestra voluntad de poder? ¿Y por qué ahora no paran de prescribirnos una medicina? Cuando el adversario te prescribe una medicina, es que no te la tienes que tomar. Esto creo que... ¿Qué medicina nos prescriben últimamente? Pues la medicina que nos prescriben es que tenemos que bajar los decibelios, no hacer ruido, estar calladitos en lo posible y no, por ejemplo, no decir Juan Roig, no decir Ana Patricia Botín, no decir el nombre de ningún poderoso, no decir el nombre de Del Pino, de Ferrovial, no decir ningún nombre de estos piratas que se están forrando a costa de la gente corriente. Tenemos que estar callados, tenemos que bajar los decibelios y tenemos que hacer las cosas tranquilitos, sonriendo y sin hacer ruido. ¿Por qué nos prescriben esto? Hombre, porque para dar esos debates ideológicos que ponen en jaque al sistema anterior, hay que decir la verdad y hay que decir los nombres y apellidos de la gente que está intentando frenar los avances sociales. Y creo que en estos días lo estamos viendo, como decía Pablo, ¿no? Ahí tenemos a Ferrovial. El señor Del Pino tiene una fortuna de casi 4.000 millones de euros. Es la tercera persona más rica de España. En esta legislatura, con este gobierno, Ferrovial ha recibido 1.000 millones en obra pública. En obra pública, ¿eh? No son emprendedores que obtienen su rentabilidad de la libre competencia y que operan en un mercado libre, perfectamente competitivo. No. Dinero público, obra pública, pagada con los impuestos de todos y de todas. Y se va a Países Bajos, que es un paraíso fiscal. Ellos están diciendo que no se van para pagar menos impuestos, pero qué casualidad que de todos los países de Europa a los que se pueden ir, no se van a Francia o a Alemania, se van a un paraíso fiscal, que según está calculado, nos cuesta 22.000 millones de euros al año a todo el mundo y 1.000 millones de pérdida de ingresos fiscales a España. Un paraíso fiscal. ¿Quién es el único
que se atreve a decir esto y a decir que tienen que devolver el dinero que les hemos dado en ayudas públicas? Pues somos nosotros los que lo decimos. Por eso nos prescriben que estemos callados, que no hagamos ruido y que bajemos los decibelios. Y segundo elemento, o tercer elemento del aprendizaje sobre la estructura de poder mediático a lo largo de estos años. Y es, ¿cuál es el papel de la progresía mediática? El papel de la progresía mediática es fundamental, porque la progresía mediática es quien en momentos muy importantes hace de rótula para convertir ciertos discursos, ciertos temas en hegemónicos. Cuando hay una posición política que solamente se defiende desde la derecha mediática, es menos potente, tiene menos capacidad de ejercer presión, por ejemplo, sobre el PSOE. Pero cuando hay determinados discursos que los asume en totalidad o en parte la progresía mediática, entonces se puede alcanzar prácticamente una hegemonía en el país. Esto pasó con el antinacionalismo catalán y vasco, lo cuento en el libro. ¿Por qué yo me acerco inicialmente a Ciudadanos? Pues porque yo era un idiota político en el sentido griego del término. Esto quiere decir que yo no me informaba, no perdía tiempo en entender la organización de la sociedad, no contrastaba fuentes, y cuando alguien hace eso, no es de centro. Es de lo que piensa la televisión. Y lo que pensaba la televisión sobre el nacionalismo vasco y catalán era hegemónico, porque no solamente desde la derecha mediática se nos decía que el nacionalismo catalán era Satanás, sino que también se nos decía lo mismo desde la progresía mediática. Eso explica que haya varones del PSOE, como Javier Lambán o como Page, que tienen un discurso que es indistinguible muchas veces desde Moreno Bonilla en esta, o desde Ayuso en esta materia, ¿no? Esa infección en la progresía mediática de ciertos temas que son de derechas, que se originan en la derecha política y mediática. Y creo que en estos días lo estamos volviendo a ver. Y ahí es a donde quería llegar. La derecha judicial, la derecha política y la derecha mediática decidió, hace ya unos cuantos meses, lanzar una ofensiva política contra la ministra de Igualdad y, en particular, contra la ley de libertad sexual, contra la ley solo si es sí. Y esto proviene de la derecha judicial, mediática y política. Proviene de ahí. Pero no es solamente la derecha mediática la que dice la ley está mal, las feministas no sabéis hacer leyes, hay que cambiar la ley de libertad sexual. No es solamente la derecha mediática quien lo dice. También lo dice la cadena SER, por poner un ejemplo. ¿Esto qué provoca? Esto provoca algo que ya hemos visto bastantes veces en esta legislatura. Provoca que al PSOE le tiemblen las piernas. A mí, yo no tengo ese problema. No tengo ese problema. Y esto nos lleva a un momento de extraordinaria gravedad. Y quiero haceros la cronología porque es importante. Si el PSOE no rectifica y no acepta llegar a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para llevar a cabo esa reforma, pero sin tocar el consentimiento y sin volver al Código Penal de la Manada, al Código Penal de la Violencia y de Intimidación, si no aceptan eso de aquí al martes, lo que va a pasar es lo siguiente. Y os voy a contar lo que va a pasar, porque va a pasar esto. Lo que va a pasar si no aceptan
llegar a un acuerdo es que se va a debatir la proposición de ley del PSOE, que es prácticamente idéntica a la del PP y es volver al Código Penal de la Manada. Esto se va a debatir a primera hora de la tarde del martes 7 de marzo, aproximadamente a las 4 de la tarde, y en el Congreso las proposiciones de ley se votan a última hora del martes, a eso de las 8 de la tarde, cuando quedan 4 horas para que sea 8 de marzo, para que sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en ese momento, allá por las 8 de la tarde del día martes 7 de marzo, si el PSOE no rectifica y no llega a un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara y con el Ministerio de Igualdad y con Unidas Podemos, lo que vamos a ver es cómo, después de votar la vuelta al Código Penal de la Manada, las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a poner de pie y va a aplaudir? ¿Va a sumar no solamente sus votos, sino también sus aplausos a los del latido fetal? ¿Esto va a pasar a 4 horas del 8 de marzo? Desde aquí, ya lo hemos pedido muchas veces públicamente, pero desde aquí aprovecho para volverlo a hacer. Evitemos eso, evitemos eso. No solamente por lo que significa políticamente sumar tus votos y tus aplausos a los del latido fetal, sino porque supondría volver al Código Penal de la Manada. Supondría lanzar un mensaje horrible respecto de los derechos de las mujeres en nuestro país. Bueno, si algo he aprendido a lo largo de estos años es que cuando la derecha mediática contagia a la progresía mediática, eso hace que al PSOE le tiemblen las piernas y que a veces acabemos en sitios como en los que no deberíamos acabar este martes 7 de marzo. ¿Sí? Vale. Bueno, ya para terminar le voy a lanzar una interesante a Pablo, que es sobre un elefante que está presente aquí, que es la cuestión de la unidad. Yo quiero dar mi opinión y ser muy claro. Yo creo que la unidad es... ¿Ahora mejor? Gracias. Yo creo que la unidad es imprescindible para que en este país sea un gobierno de coalición. Creo que tiene que haber una candidatura unitaria de todas las fuerzas. De Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, de Los Comunes, y también, ojalá, de Más Madrid, de Compromís, de la Chunta Aragonesista y de todas las fuerzas a la izquierda que se quieran sumar. Ojo, no porque sean iguales, que yo creo que está bien que no sean iguales. Es evidente que Podemos y Sumar no son lo mismo, que Podemos y Más Madrid no son lo mismo, que Podemos y Izquierda Unida no son lo mismo. Pero creo que es bueno caminar juntos desde el respeto a lo que representa cada cual. Yo soy militante de Podemos, no quiero ser militante de Sumar, ni de Izquierda Unida, ni de Más Madrid. Le respeto, creo que debemos ir juntos a las elecciones, pero creo que cada uno tiene derecho a militar en el lugar donde se sienta a gusto, igual que todo el mundo tiene derecho a formar nuevos partidos. Yo creo que hay que respetar que a la izquierda nos gusta hacer partidos. Está bien, o sea, es como, ¿cuántos partidos hay a la izquierda del PSOE? Cada año un par de ellos más. No hay problema. Mientras vayamos todos juntos a las elecciones, ¿qué problema hay que cada uno se monte su partido y sus alianzas y sus cosas? Pero la pregunta fundamental es, ¿cómo vamos? Y aquí, como antiguo secretario general de Podemos, quiero recordar una cosa que nosotros hicimos en el año 2014, que fue condición de posibilidad del cambio. Los partidos son estructuras muy legítimas. Yo milito en un partido y me gusta que se respete a mi partido. Pero también los partidos tienen muchos defectos. Los partidos son estructuras que muchas veces
se jerarquiza y se burocratiza. Lo mismo que los liderazgos políticos. Los liderazgos políticos son imprescindibles, pero a veces los liderazgos se separan de la gente. Creo que en un momento en el que es tan importante que vayamos todos juntos, hay que dar la palabra a la gente de verdad. Hay que escuchar con carácter vinculante. Escuchar y hacer tú lo que quieras con lo que te dicen está bien, pero creo que escuchar democráticamente es que la gente decida cómo se va a construir eso. En Italia hemos visto cómo hay una líder nueva del Partido Democrático, que es una cosa que a pesar de sus orígenes, que ha ganado las primarias al candidato que apoyaba la estructura de partido. Yo creo que para construir la unidad entre fuerzas políticas distintas, entre partidos distintos, si eso se pretende hacer desde los despachos, que una líder, que un líder se reúna con los jefes de todos los partidos y negocien las listas y después esto es lo que hay, decís que sí o que vais a decir que sí porque qué vais a hacer, creo que así va a ser más difícil. Creo que del mismo modo que hicimos en 2014, que del mismo modo que se ha hecho en Italia, en un momento como este es muy importante que la gente tenga voz vinculante. Que cualquiera que quiera, tenga o no carné de partido, pueda decir estos van a ser mis representantes y estos no. Y estos no. Que aquí no haya nadie exclusivamente porque alguien le ha señalado con el dedo de tú vas a ir en mi lista, sino que la gente pueda decidir quiénes son sus representantes en cada territorio. Y a partir de ahí, creo que todo el mundo podrá actuar políticamente con la legitimidad de yo estoy aquí porque me ha votado la gente para estar aquí. Creo humildemente que así va a ser mucho más fácil. Muchísimas formaciones políticas que nunca se van a poner de acuerdo en lo que pesa cada uno, porque lógicamente cada partido dirá, no, yo soy mucho más grande que tú, no, tú eras más grande antes, ahora soy más grande yo, no, pero tú, pues ni para ti ni para mí, que vote la gente quién tiene que estar en las instituciones representando un proyecto colectivo de formaciones políticas diferentes, porque si no va a ser difícil, y creo que la unidad entre todas las fuerzas políticas que aspiran a construir una candidatura donde esté Podemos, donde esté Sumar, donde esté Izquierda Unida, donde estén los comunes, donde ojalá esté Más Madrid también, que no ha querido estar en una candidatura colectiva en Madrid, pero ojalá quiera estar en una estatal, donde esté Compromís, donde esté la Chunta, donde estén todos los que quieran, pueda ser la gente la que decida democráticamente quiénes son sus representantes. Ahí lo llevas. Bueno, pues una de las preguntas que intento responder en el libro es cómo demonios puede ser que un tipo tan extraño como yo, vamos a ser suave en los adjetivos, haya llegado hasta donde ha llegado. Esto, yo creo que tiene que haber gente que se lo pregunte, ¿no? A lo mejor mucha gente ya se acostumbra, pero creo que esa pregunta está en el aire, creo que está en el aire, ¿no? Y en el libro intento contestar a esa pregunta. ¿Cómo demonios puede ser que una persona que nació en otro país, que un científico, que un nadie, con un nivel de discapacidad muy alto, haya llegado hasta donde ha llegado? Y una de las respuestas a esa pregunta son las primarias. Son las primarias. Yo cuento en el libro, y es así, que la última decisión completamente libre y autónoma que tomé en política, la tomé en 2014. A partir de ahí, todas las demás decisiones han sido casi automáticas por responsabilidad y por lealtad con los compañeros y compañeras que están al frente, ¿no? ¿Qué decisión tomé en 2014? Bueno, pues yo militaba en el círculo de Zaragoza, yo no conocía a Pablo ni a la gente que pensó Podemos, ¿no? Al principio de todo, yo militaba en el círculo de Zaragoza, venía de fuera de la política, como ha comentado Pablo,
y establecimos unas primarias para hacer la papeleta de las europeas de mayo de 2014. Y en esas primarias, los círculos de Podemos podían proponer candidatos para que fueran votados en las primarias. Y mi círculo de Zaragoza era muy potente, había un montón de gente militando, echando un montón de horas allí, y sin embargo nadie quería dar el paso. Nadie se atrevía a decir, venga, yo me posturo, yo intento, yo quiero ser candidato o candidata del círculo de Zaragoza en las primarias de las europeas. Y yo no quería ser candidato, pero sí pensaba que había compañeros y compañeras en el círculo que podían ser. Entonces yo digo, bueno, pues me voy a presentar yo para romper el hielo, para que más gente se anime a presentarse, y esa fue la última decisión libre y autónoma que tomé desde que estoy en política, porque pues me votaron a mí. O sea, es verdad que rompí el hielo porque se presentaron más candidatos y candidatas en el círculo, pero me acabaron votando a mí, y después de votarme a mí, me hicieron una campaña increíble, sin un duro y con una mano delante y otra mano detrás. Y cuando se votó en las primarias en todo el estado para configurar la papeleta electoral, pues yo me había quedado quinto en las primarias. Me había quedado quinto. Y como me había quedado quinto, me llama este señor a los cinco minutos de que saltara la noticia y me dice, hemos decidido que los cinco primeros nos vamos de campaña, así que te vienes de campaña. ¿Puedes viajar? Y le digo, bueno, donde haya AVE, fácil, y donde no, pues ya lo apañamos. Vale. Y luego son las elecciones europeas. Y la noche electoral llego a mi casa con el telediario de la 1 en el salón y mi madre sentada viéndolo, y en el telediario pone que lejos de lo que decía el CIS, que nos daba un eurodiputado, pues teníamos cinco. Y el quinto era yo. Y así pasé, pues, básicamente en 15 minutos de ser una persona anónima, un nadie, a ser eurodiputado. ¿Y por qué pasó eso? Pues porque hicimos unas primarias, porque votó la gente y porque una persona que no venía de ningún partido, que venía de fuera de la política, que era un militante de base, pues acabó siendo eurodiputado a las pocas semanas. Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha planteado Pablo políticamente. Creo que las primarias son algo que ha venido para quedarse. De hecho, Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno si no hubiera hecho el PSOE un proceso de primarias, y efectivamente creo que ese es el camino hacia la unidad, que yo también creo indispensable. Como ya llevan diciéndonos, como no sé, mucho tiempo, que vamos tarde, acabamos aquí para que podamos firmaros los libros, aunque ya sabéis que no puedo firmar, pero ahora veréis cómo hacemos para hacer eso. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ven, ven. Toma la mano.
Muchas gracias.